Ahora diréis, ah, esto lo dices porque estás ahí y vais primeros y esto te beneficia. No, a mí no me beneficia. Si tuviera que decir que es una patata de liga, lo diría, pero no me lo parece en ningún caso. Me parece una liga muy competida, con mucho talento, mucha gente joven que de esta liga va a otras ligas y con un alto nivel en cuanto a entrenadores. Y eh, lo puedo decir basado en mi experiencia. Dijéramos que desde que he llegado al club. Desde que me reuní la primera vez con Luis Campos y desde que conocí al presidente, solo he sentido confianza total por su parte en lo que es eh, nuestra idea, nuestro proyecto. Creo que son aires nuevos para el club, un poco diferentes a los anteriores, muy atractivos, muy apasionantes y con muchos jugadores nuevos, muchos jugadores jóvenes. Una idea que vemos que nuestros aficionados también refuerzan y apoyan. Y es un momento muy bueno para mí a nivel personal como entrenador y a nivel de lo que significa llevar adelante una idea y un proyecto futbolístico. Nosotros tenemos estudiado el detalle cada jugador individualmente, buscando, eh, para nosotros todos los partidos son importantes, pero es cierto que las competiciones como la de mañana o la de Champions son competiciones muy atractivas y que requieren de nuestra mejor versión. Vamos controlando los minutos. Eh, físicamente Usman no ha tenido ningún problema. Está siempre, ha estado siempre a disposición. Creo que Monaco no jugó, ¿verdad? Salió al final. Bueno, nos interesa que para nosotros el mejor entrenamiento es la competición, sin ninguna duda, pero controlar los minutos de los jugadores es importante. Especialmente jugadores tan explosivos como Usman Dembele o Kylian, que son jugadores que tienen una velocidad fuera de toda duda y que implica riesgos. Bueno, vamos buscando lo que consideramos mejor para el equipo y eh, eso implica que haya que jugar más o menos minutos, depende de lo que consideremos.